inmersa en su mente y como que no capta lo que está pasando. Entonces es como la única persona que vive feliz por dentro y no recibe los daños que están pasando alrededor de ella. Hay otro texto que las palabras son como tan formales, tan descriptivas, que uno no llegan tanto las palabras. Y en este texto se usa como que la Hilda Peña expresa sus sentimientos con palabras simples y se reflejan como la madre en una vida real. Y eso yo creo que es lo lindo que tiene, que uno hace contacto con su simpleza. Que le incentivo a usar ese lenguaje. Que el narrador también se contamine de ese lenguaje y que el narrador también narre como narraría un personaje más, aunque no sea un personaje de la novela. Entonces tener la posibilidad de hablar con la autora de esta obra deja la sensación un poco de saber el mundo de ella y qué parte de ella y qué parte de su experiencia de vida está reflejada en la obra. Te deja la sensación de que cuando se trata de los sentimientos y de lo que uno quiere expresar, no hay barrera. Y que eso se demuestre en los colegios, es muy bueno. Te dan ganas de hacer cosas también. Ponen sus ideas en un estante que sirve como estrato de conocimiento para otra gente que lo va a leer, es un compromiso súper importante.